Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Renzo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Para los que nos ven, Gonzalo Ramírez es un destacado ejecutivo con más de 10 años de experiencia con artistas muy importantes y sellos muy importantes en el medio de una carrera internacional. Has trabajado en Universal, en EMI, ahora estás de A&R, perdón, en Sony ATV. Has trabajado con, digamos, en el tema de campañas de marketing de Metallica, U2, Keane, Coldplay, Juanes, Daddy Yankee, etcétera, un montón de artistas que todos conocemos. Tienes muchas especialidades como product marketing, marketing online, digital, etcétera. Y de eso justamente quería hablar. Yo he intentado llevar este podcast por varios camino, he hablado con mucha gente, me faltaba hablar con alguien como tú, con tu expertise y tu background. Me gustaría hablar contigo en este episodio sobre la industria discográfica y cómo los músicos encajan y los sellos también encajan ahí. ¿Qué te parece? Claro, Renzo, cómo no. Gracias por la introducción. Como tú bien dijiste, tengo harta experiencia trabajando en discográfica. He también estado en algunas productoras y actualmente me encuentro en una editorial como Sonia TV. Así que encantado de compartir esta conversa contigo y de dar unos tips y poder orientar al público que te sigue. Excelente. Gonzalo, entonces siempre empiezo las conversaciones pidiéndole a mis invitados que me cuenten un poco sobre su background, su historia. La tuya es súper interesante porque tenía una media tremenda carrera. ¿Cómo es que empiezas a meterte en el medio y cómo es que terminas ahora en Sony TV? Sí, mira, yo la verdad siempre fui un fan de la música, siempre. Desde chico me gustó la música. ¿Tocáis algo? ¿Algún No, instrumento? no toco, siempre me gustó la música, pero cuando me di cuenta que no tenía aptitudes para tocar o para cantar, y me volqué hacia el tema ya del negocio de la música, de la industria de la música y de ser un aporte desde otro lado. Me di cuenta también que los artistas o los compositores en general tienen un equipo de gente, no surgen solos, no pueden lograr consolidarse solos. Hay una industria alrededor de la música y desde ese lugar me interesó aportar. Como te digo, siempre fui fan de la música. Yo estudié publicidad y marketing. Por ese lado también tengo los conocimientos de marketing y conocimientos publicitarios, porque la música, al igual que otros productos o servicios, también requiere hacerle marketing, hacer promoción, hacer publicidad. Y bueno, de ahí derivé a la música, justamente cuando estaba estudiando. Derivé, caí en mi primer trabajo en un sello que ya no existe, que se llama Polygram, un sello europeo que era en los años 70, 80 y 90, fue un sello muy importante. Y ahí di mis primeros pasos en Polygram, que es un sello que marcó mi inicio. Después pasé a Universal, que fue Universal compró Polygram, ahí yo caí en Universal, que hoy día es una de las multinacionales más importantes. También tengo paso por la EMI, un sello inglés muy tradicional, hogar de los Beatles, Hablar de los virus. exacto, el sello EMI, un sello inglés icónico también. Y nada, hoy día estoy trabajando como AR en Sony Publishing, que también es un grupo Sony, es un grupo mundialmente conocido, es una corporación de origen japonés muy grande que tiene divisiones de música, de películas, de videojuegos, de aparatos electrónicos. Entonces ahora también estoy muy contento de estar aportando desde mi experiencia en Sony. Antes de continuar, ¿cuáles son las principales responsabilidades o desafíos de tu cargo en Sony? ¿Qué está ahí, digamos, cómo está ayudando a los artistas que trabajan con Sony? Bueno, Sony, al igual que las otras editoriales, Sony ATV, las editoriales, a diferencia de los sellos, las editoriales le otorgan un servicio o le prestan un servicio o cuidan los intereses de los compositores y los autores y también los productores de la música, que a veces pasan a un segundo plano
porque la gente ve a los intérpretes tienen mucho destaque, obviamente, porque son los que interpretan las canciones, pero los compositores y los autores son parte fundamental del negocio de la música. Entonces, para mí también ha sido un desafío nuevo trabajar desde este lado. Yo siempre digo que la industria de la música tiene tres patas muy grandes, o tres patas principales. Algunas son la parte discográfica, las disqueras, que son los que hacen las grabaciones, las que ponen los recursos para que los artistas graben y promocionan a los artistas. Y después están las editoriales. Las editoriales velamos por los intereses de los compositores. Que sin los compositores, el mundo de la música difícilmente podría sustentarse. Claro, no se puede mover. A veces la labor del compositor, del autor, también de los productores, incluso los letristas, es una labor más de segundo plano. No siempre está, siempre está, a veces está tras bambalina, no arriba del escenario como el intérprete o la banda o el grupo del momento. Pero es una labor muy, muy, muy linda, muy, muy sacrificada también, de mucha dedicación. Yo estoy a cargo de IR, que significa captar nuevos talentos, y también estoy a cargo del marketing de los compositores que tenemos, porque también nos dedicamos a apoyarlos en marketing y en otras actividades, nuevos negocios. Somos una editorial que un poco va a la vanguardia en involucrarse también en marketing, en involucrarse en nuevos negocios. Generalmente en las editoriales, labores administrativas, una pega bien administrativa, administrar derechos de autor, ver que los autores sean pagados como corresponde por el uso de sus obras. Pero nosotros vamos un poquito más allá y también hacemos pega de marketing, de apoyo. Así que eso, mi labor es más que nada buscar nuevos talentos en el área de los compositores, los autores y los productores también. Súper importante lo que estás diciendo porque como a nivel de cultura popular, como que cuando uno habla o escucha hablar del negocio, la industria de la música, como que todo se reduce así como a los sellos. Y la verdad es que son solamente una parte, pero además el modelo ya cambió por lo menos hace unos 10 años, viene con el modelo del streaming, cambiaron las formas de consumir música. Exacto. Cambiaron las formas de distribuir la música. Para dar como una visión general, ¿cómo dirías tú que los sellos que vienen sobreviviendo de los tiempos pretéritos, como el mismo EMI, Sony también tiene una parte discográfica también, cómo encajan en esta nueva realidad donde Spotify es como el gran, por así decirlo, monstruo que se viene comiendo todo, a pesar de que hay más plataformas, pero. Sí, es más plataforma. Lo que pasa, Renzo, es que, claro, los sellos, bueno, yo como dije en lo que estaba diciendo anteriormente, la industria está conformada de tres patas, como una mesa de tres patas, los sellos, las editoras, y una tercera pata importante también, que se ha visto muy afectada hoy día por la pandemia, es la parte de los shows en vivo, esa parte del negocio, la de las productoras, los conciertos en vivo, todo eso. Esas son como las tres patas en que la industria siempre se ha apoyado. Pero con la erupción de la internet, obviamente, y el mundo digital, los sellos discográficos y las editoras también tuvieron que adaptarse, porque si no se adaptaban, prácticamente iban a morir o iban a desaparecer o iban a dejar de ser relevantes. Y los sellos grandes lo hicieron, los sellos grandes se adaptaron a la nueva realidad, porque una de las principales labores del sello, la distribución de la obra de los intérpretes, de los compositores, de la obra musical. Esa es una de sus grandes herramientas, fue una de sus grandes fuentes de ingreso era la distribución. En su momento, la distribución de vinilos, cassettes, después vino los CDs. Y después, claro, vino la debacle del mercado físico y apareció la internet, en principio con sitios que de la piratería, primero también la piratería física afectó mucho, y después vino la piratería digital, que afectó en demasía el negocio, a la industria, y las empresas que no se pudieron adaptar, lamentablemente, quebraron, tuvieron que cerrar, porque ya la piratería era un elemento que afectaba al negocio en la época en el auge de los sellos, que han sido los 80 y 90. Ya en esa época la piratería física era un problema. Después, cuando la piratería se transforma en algo digital, que tenía esos sitios que tú tenías que podías bajar
archivos, música gratis, puedes bajar millones y millones de canciones, fue realmente una debacle. Y por suerte el mercado digital se encauzó o se reguló, por decirlo de alguna manera, aparecieron los servicios de descarga legales y después, a posterior, los servicios de streaming y de música también legales, regulados, que tenían licencia, que hacían acuerdos con los sellos y con las editoras, que tenían licencias para vender el contenido o para distribuirlo, y ahí medio que el negocio se encauzó nuevamente y las empresas y los sellos discográficos que supieron adaptarse a esa nueva realidad, hoy día están viviendo un buen momento, sin duda, un buen momento. Hoy día es un buen momento para el mundo, porque el negocio digital se encauzó, se enrieló, se legalizó, las empresas empezaron a pagar las licencias correspondientes, y la realidad hoy día es buena, ¿no? Para la industria es buena, a pesar de los problemas que extraindustria que han habido, como la pandemia. Es un buen momento porque las empresas, claro, se tuvieron que adaptar. Las que no se adaptaron, lamentablemente, tuvieron que cerrar su puerta. Mencionabas hace poco que una de tus principales labores en tu cargo es descubrir y promocionar artistas nuevos. Este canal está destinado en gran parte a artistas, ya sea que están empezando, que son independientes, que quieren llevar su proyecto al próximo nivel. El tema es que ahora, digamos, se puede hacer todo en forma muy independiente, pero siempre es, digamos, se agradecería, sería bueno contar con el apoyo de una empresa grande que te empuje. ¿Cómo están eligiendo, desde tu perspectiva, las editoras, los sellos, etcétera, los artistas con los que deciden trabajar? Bueno, al igual que antes, yo te diría, y hoy día también, los sellos discográficos, las editoriales, buscan gente talentosa. La música siempre ha estado. La música conecta a la gente con sus emociones, elementos de distracción, de unión, de recuerdo. La música abarca muchas áreas de la vida humana, entonces la música siempre ha estado. Y los sellos, y la industria, pero la industria de la música es una, como su palabra lo dice, es una industria que necesita generar recursos. Los sellos y las editoriales necesitan generar ingresos para sus accionistas. O sea, es una industria que se mueve, pero se mueve en base al talento de la gente. Si no hay el talento, es lo principal. Si tú no eres talentoso hace 20 años, hace 30 años, o no eres talentoso ahora, no hubieras pegado, ¿no? Tu carrera no hubiera prosperado, por decirlo. Solo los sellos y las editoriales, primero que buscan gente con talento, gente que pueda entregar obras musicales de calidad, que sean un aporte, que tengan una carrera que se sustente en el tiempo. Eso es como yo, mi humilde opinión, esa es la principal virtud que tiene que tener un artista, ya sea un artista que esté comenzando, que obviamente un artista que ya está una carrera larga, un artista consagrado, claramente lo tiene, porque tú nunca vas a llegar al consagrarte si no eres talentoso. Y el talento, obviamente, uno nace con eso, uno después lo trabaja, obviamente, pero es una cosa que medio que se nace, ¿no? El talento, si tú no tienes talento para interpretar, para componer, o para subirte arriba en el escenario y defender tus canciones, es difícil que llegues lejos, porque es una carrera sacrificada, es una carrera que la gente ve ya a los artistas que están en el top o en el auge, están consagrados, pero detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho tiempo, llegar a arriba cuesta, entonces se requiere perseverancia de la gente que se dedica a esto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los artistas que son más como, podría decirse, como más de consumo inmediato, por así decirlo? Quizás que no tienen tanto mérito musical, pero son súper pegadores en el fondo. Sí, sí. Es sí, una virtud, sí, también. Sí, obvio. Hoy día el mercado musical es súper ansioso, es impaciente, es todo muy rápido. Entonces sí, hoy día con la inmediatez de toda la globalización,
Hoy día sí, hoy día tú quizás puedes surgir muy rápido, así como puedes desaparecer también, puedes surgir muy rápido. Hoy día las redes sociales y el mundo digital te da posibilidades que antes los chicos que están comenzando no tenían. No tenían. Hoy día la tecnología también juega un papel súper importante. Hoy día tú puedes grabar un par de canciones prácticamente de calidad semiprofesional o calidad profesional en tu casa con un buen computador y unos programas adecuados. Puedes grabar. Hoy día es mucho más rápido el mercado, más voraz, más intenso, pero a la vez también se puede autogestionar. Desde la nada tú puedes crear algo y ese algo rápidamente a través de las redes sociales o de las aplicaciones como TikTok, por ejemplo, puedes a conocer masivamente. Eso antes no pasaba, eso antes había que tener un trabajo más de abajo, de picar piedra, de estar ahí, de mucho, de tocar todos los fines de semana, de pararte en lugares a tocar, a dar a conocer tu obra. Con la tecnología, la globalización, la cercanía que hay con todo el mundo, es mucho más fácil de lograr. Por eso el mercado también es muy ansioso y muy, muy voraz, no muy ansioso. A veces yo uso la palabra nervioso. Es como muy, si ya a la primera o la segunda no le pegaste, pucha, ya hay que empezar a preocuparse. Antiguamente no. Eran otros los plazos antiguamente. Hoy día es todo más rápido, más inmediato. Entonces sí, hoy día a lo mejor tú sin tanto talento puedes llegar a tener tu nombre. A lo mejor no una carrera que dure en el tiempo, pero sin duda con la ayuda de la tecnología y las redes, como te digo, tú puedes surgir, sí. Puedes Puedes darte a surgir. conocer, claro, como Sí. dijiste, no significa que construyas una carrera. O sea, hoy es súper fácil, como tú dijiste, grabar, subir algo a Spotify y digamos, estar en redes sociales. Exacto. El tema es que va a llegar un momento en que vas a tener que, digamos, por ejemplo, cuando uno ya. Pero ojo, ojo, eso lo que te quería decir. ¿Eso no te garantiza que tú consigas un espacio en la música? Claro, a eso iba, que conseguir un espacio te estás metiendo en una industria. Exacto. Y a eso es lo que iba yo, te estás metiendo en una industria que tiene reglas, que tiene actores, que tiene formas de hacer las cosas. Y lo que te quería preguntar es, ¿qué aspecto de la industria del negocio crees que los músicos deberían conocer o tener conocimiento si es que vamos a hacer algo, digamos, un proyecto semi autogestionado, completamente autogestionado, como independiente, sobre todo en Latinoamérica? En Estados Unidos, obviamente, la industria es mucho más desarrollada y existen las estructuras. Acá no. Ahora, también lo curioso es que ahora Estados Unidos, con la pandemia que está todo cerrado, está un poco como nosotros, donde en Santiago hay tres lugares donde tocar, cuatro lugares donde tocar. En Estados Unidos, antes las bandas, o en Europa, también en Inglaterra, las bandas se van a conocer tocando mucho en bares, festivales, Exacto, etcétera. exacto. Tú conocías a los músicos, a los nuevos músicos ahí en la esquina, el boliche de tu barrio. Claro, hoy día todo se puede hacer a través de internet y del mundo digital, pero lo importante, como te decía, claro, una cosa es a grabar una canción con la guitarra sentado en el living de tu casa y la subir a tu canal de YouTube, pero eso no te va a garantizar que tú logres destacar o logres una carrera. Tú, si quieres lograr hacer una carrera más medianamente, no sé si es exitosa, porque éxito es relativo, pero una carrera más o menos seria, tú tienes que tener claro, primero, tienes que definir cuál es tu personaje. ¿Quién soy yo como cantante o como compositor? ¿Qué quiero proyectarle a mi audiencia? ¿Cuál es mi audiencia? ¿Qué quiero transmitir con mi propuesta artística? Tengo que tener una imagen, tengo que definir a qué público va dirigida mi música, para así lograr que uno se destaque en la inmensidad del mundo digital y del mundo de los algoritmos y del mundo de YouTube, ya ni te digo Spotify, pero te digo en el mundo digital. O sea, YouTube es como una gran cancha donde, bueno, uno puede antes de entrar a Spotify o a Deezer, uno realmente es como ahí, cualquiera puede estar. Tú puedes abrir tu canal y subir
Pero tú tienes que, primero, si quieres llegar a avanzar en esto, tienes que definir cómo es tu personaje, qué imagen quiero proyectar, el look del artista, mi propuesta, cuidar la propuesta. Tienes que ser un producto de calidad, aunque sea grabado en tu casa o en el computador, en el estudio de tu amigo, pero tienes que todavía cuidar ciertos elementos para poder destacar, porque si no, no vas a destacar. Tu video sí va a estar ahí alojado en YouTube, pero no va a sobresalir, no le va a llamar la atención al público y menos a una compañía o manager o productor. Y a la hora de ganar plata con la música, está todo el tema del derecho de autor, las organizaciones o entidades que, digamos, como Sony, que cuidan los intereses del artista, dónde se generan los derechos, cómo se cobran, cómo se pagan, etcétera. Eso, ¿cómo dirías tú que es la mejor forma de empezar a abordarlo? Porque es un poco complejo. O quizás no es tan complejo, pero parece que sí lo fuera. Sí, no, no, es complejo, pero no es tanto. En el fondo, mira, tú, cuando tú compones una obra, yo estoy hablando del punto de vista de los compositores, porque como yo trabajo en una editora, nosotros velamos por los intereses de los compositores. El artista o el compositor tiene que saber que esa obra tiene un valor, ¿okay? Así como un cuadro de un pintor tiene un valor, la obra, la composición tiene un valor. ¿Qué mejor que asociarte o vincularte con gente que su expertise es administrar esas obras musicales? Yo siempre digo a los compositores tienen que, y los artistas en general, tienen que rodearse de gente, porque hay muchas áreas del negocio que el artista no las sabe o no las conoce. Entonces, ¿qué mejor que rodearse de gente que lo sepa, cosa que tú puedas... que tu música sea valorizada, que tu música sea difundida de la manera correcta y que tú puedas reeditar de eso, o sea, que tu música tú puedas monetizar de eso, puedas ganar dinero con eso? Para eso están empresas como las que se dedican, principal función es lograr que los compositores sean justamente retribuidos por el uso de sus obras musicales, de sus composiciones. Ya sea que sea tocada en la radio, porque la grabó un intérprete famoso, ya sea porque son utilizadas en un comercial o en una película, en una serie, ya sea porque es música que aparece en una teleserie, o porque es música que tocan en locales. Bueno, hoy día ya lamentablemente los locales están cerrados, pero en su momento los discotecas, bares que tocan música, todos ellos utilizan la música de cierta manera que hay un fin comercial. Y la editora, su labor principal es velar porque los autores reciben su compensación justa por el uso de las obras. Entonces, para que, básicamente yo le digo al artista, es bueno rodearse de un equipo de gente que te ayude a guiar tu carrera, a encaminar, a que tus obras estén registradas. Y para eso, claro, lo ideal es apoyarse en un grupo de gente. Al principio, obviamente, pequeño, al principio a lo mejor puede ser un manager o alguien que esté empezando a dar sus primeros pasos como manager que te ayude y él te consiga reuniones con gente de los sellos, que te consiga contactos en la editora. Pero es difícil hacerlo solo, eso lo yo le digo a los artistas. Solo el artista, solo él solo hacerlo todo es difícil, muy difícil. Te quiero hacer una pregunta, justo tocaste ese tema digamos, de lo sensato que es y, digamos, lo bueno significa, digamos, tener una buena visión hacia el futuro, rodearse de gente que sabe el tema. Y bien, como bien dijiste, los músicos normalmente no saben, yo diría que porque son un poco flojos y porque no se quieren preocupar del tema fome en los negocios, pero en el fondo hay que preocuparse, porque nadie más se va a preocupar por ti. Y Exacto. quería hacer, como dije, una pregunta un poco, quizás un poco polémica. Ahí es donde yo creo que la industria en general, actores más, actores menos, tiene como media, un poco mala fama, ¿no? No un poco, bastante mala fama, digamos. Hay casos que todos sabemos que han salido en la prensa, etcétera.
No quiero decir que sea, digamos, las entidades con las cuales tú has trabajado, pero por un lado se justifica esa como mala prensa y desde esa perspectiva, ¿qué tip de oro tú podrías darle a los artistas? Oye, fíjate en esto porque aquí tú estás jugando muchas cosas que quizá en 15 años te van a impactar de una forma que tú ahora no te imaginas. Por ejemplo, uno de esos es, trata de ser dueño de tus masters. Es el típico tip que surge acá en el podcast y no solo acá, sino también afuera. Sí. Bueno, lo de la mala prensa, y eso es relativo. Yo creo que en todas las áreas hay gente que lo hace bien y otra gente que lo hace mal. Eso abarca no solo en el derecho a la música, en muchas industrias. Yo el tip que le doy siempre a la gente es lee todo lo que te haga firmar. Lo primero, lee todos los contratos o modelos de contrato que un sello, una editora te quiera hacer firmar. El autor, los compositores, siempre tienen que llevar registro de sus obras, de sus composiciones. Ser socios o miembros de las sociedades de gestión, en caso que tú todavía no tengas una editorial, tú puedes ser socio de una sociedad de gestión colectiva como la SCD, por ejemplo, que ellos te van a ayudar, que van a velar también porque tú seas compensado justamente por el uso de tus obras. Registra tus obras. Registra tu nombre artístico en la propiedad intelectual. Eso también le digo yo. Porque va a venir otro y tu nombre es súper choro, que tú lo inventaste, tu seudónimo artístico, que te lo puede robar. Entonces registra tu nombre en la sociedad intelectual. Registra tus obras en la sociedad local de autores. Si puedes, acércate a una editora y interiorízate. Porque eso, tus composiciones, es algo tuyo que eso te tiene que acompañar toda tu vida y todos los derechos que tienes sobre eso son muy valiosos. Y si tú lo mal administras, no los registras a tiempo o tienes todo disperso, eso significa problemas después, a la larga. Porque puede venir otro, te puede copiar la idea, te puede plagiar la canción que tú le mostraste y que te pareció fantástica. Si tú no la registraste a tiempo, te la pueden copiar. Y eso yo siempre les digo a los compositores y a los artistas. Revisa todo lo que te hace firmar, preocúpate de tener un orden, de tener respaldada tus creaciones, registra todo, lo mismo con tu nombre artístico. Eso es como para partir, yo les digo a los artistas. Y después también nadie los va a obligar a los artistas, a los compositores a firmar contratos. Yo siempre leo, no, es que la industria es tiránica porque nos amarran a contratos leoninos que duran 100 años, mentira. Nadie los obliga a firmar contratos que duran 100 años y nadie te va a quitar los derechos que tú legítimamente tienes sobre tus composiciones y tus interpretaciones. Y si hoy día más que nunca tú puedas autogestionar desde la independencia, hoy día el mundo independiente está súper vigente y mucho más que antes. Antiguamente era difícil surgir en la industria sin el apoyo, sin el respaldo de un sello discográfico. Hoy día tú lo puedes hacer, puedes surgir en el mundo digital sin un sello discográfico. Dar los primeros pasos, los puedes dar. Mucha gente, muchos artistas dan sus primeros pasos desde la autonomía, desde la independencia y después vienen los sellos, los agregadores digitales o las editoras, a mostrar interés por lo que tú hiciste autogestionado. Hoy día más que nunca el independiente puede surgir y ganar un espacio. Oye, Gonzalo, última pregunta, ya yendo como un poco más, volviendo un poco más a lo general. Tú que has visto tantos artistas ir y venir, has visto los ir y venir de la industria también, tuviste el modelo antiguo, hoy día estás en el modelo nuevo, donde es más difícil que nunca destacar. Si, por ejemplo, Cerati estuviera 18 años hoy día y fuera igual de genial como lo fue en aquel entonces, ¿tú crees que destacaría como destacó antes? Mira, yo, bueno, para mí Cerati es como un genio, entonces yo creo que igual hubiera destacado hoy día o como destacó en su momento. Lo que sí yo tengo claro es que hoy día grupos como incluso los Beatles, Pink Floyd, que grababan discos carísimos y se demoraban 3 años en grabar un disco,
Hoy día, artistas que antiguamente se demoraban 5 discos para pegar un éxito, hoy día eso no pasa. Hoy día todo es muy rápido, muy voraz, muy ansioso. Yo creo que hay artistas que hoy día no, del pasado, que hoy día no podrían surgir, porque hoy día la industria no te espera. Hoy día los tiempos son otros. Yo he escuchado historias de, claro, de que Pink Floyd en su momento le regrabó todo un disco, grabó el Dark Side of the Moon como 3 veces, porque no le gustaba cómo sonaba una nota en una canción que duraba 8 minutos, entonces se metían 6 meses más al estudio, el sello les pasaba otra millonada de plata para que volvieran a regrabar todo, porque no lo había... Eso hoy día no pasa. Eso hoy día es todo mucho, es muy impaciente el mercado, como te dije al principio. Si tú a la primera o a la segunda, hoy día los artistas se volvió al formato de lanzar canciones solas. Si tú a la primera o a la segunda canción que lanzaste ya no creaste un interés, un ruido, como digo yo, ya las redes no están hablando de ti, ya empieza a preocuparte, ya los tiempos. Si no lo hiciste tú, va a venir otro y va a crear ese interés. O si tú te descuidás, tu lugar que te había, tu espacio, pequeño espacio que lo había conseguido lograr, viene otro y te lo tomas y tú no estás vigente, en permanente, ofreciendo permanentemente cosas nuevas a la audiencia. Yo creo que hoy día es todo mucho más inmediato, mucho más rápido, mucho más ansioso, como digo. Entonces, no sé si artistas como esos que tú me nombras o como los que yo te nombré hoy día podrían surgir hoy día. Aparte, la variedad de entretenimiento, la oferta de entretenimiento que hay es mucha más que antes. Antes tú veías tele, ibas al cine y escuchabas disco en tu casa. Hoy día tenéis variedad de ofertas de entretenimiento desde las plataformas de streaming, los videojuegos. Ahora, bueno, por la pandemia el tema de los conciertos en vivo está en una para, pero antiguamente tenías 1.000 opciones para ir a ver 3, 4 conciertos en un mismo fin de semana. O sea, la oferta de entretenimiento hoy día es tan grande que tú tenés que ser muy activo, ofrecer un producto, como dije también hace un rato, de calidad, aunque sea hecho en casa, aunque sea autosuficiente, pero de calidad, una propuesta de calidad para poder destacar. Para poder destacar en este mar de cosas que hay. Hoy día la gente está en su casa, buscando entretención, metiéndose a Netflix, metiéndose a YouTube a buscar, a ver videos. En Spotify navegando, o sea, es mucha la oferta. Entonces hay que ser rápido, hay que entregar un producto de calidad. Y ya no necesita grabar un disco de 12 canciones como antiguamente. Hoy día graba con una sola, yo siempre le digo también, otra cosa que les digo siempre, una gran canción te abre docenas de puertas, una sola. Te va a abrir muchas puertas. Antes tú necesitas ir, a lo mejor Cerati tuvo que grabar 20 canciones, 20 demos para mandar, no sé. Tenías que tener, ahora con una gran canción, eso te puede abrir muchas puertas. Muchas puertas. Gonzalo, interesante lo que estás diciendo. Los músicos no, creo que no les No sé, gusta. a lo mejor estoy diciendo cosas impopulares, No, Renzo, o no, que esa tú es no la estás de idea. acuerdo, No, esa pero es la idea. en mi visión, en mi visión. Lo que ha cambiado es la forma de distribuir la música, de que la gente te conozca, pero el negocio de la industria no ha cambiado, que es el corazón de la industria no ha cambiado, que es la música de calidad, buenas canciones. Esto no ha cambiado. La forma que la gente conozca esas buenas canciones sí ha cambiado. Hoy día tú puedes conocer una buena canción por TikTok, por ejemplo, o por un video que está en YouTube, alojado no sé dónde. Yo he conocido Pero el buenas corazón canciones. del negocio está ahí, las buenas canciones. Eso no cambia. Yo he conocido buenas canciones por TikTok. Les pongo un Shazam. Esta es la. Exacto, por TikTok, los chicos están en TikTok conociendo música. O por Netflix, viendo una serie, tú dices, También. uy, qué buena la música de Netflix. Ah, esa música la hizo un compositor que solo se dedica a componer música para películas o para series. Los cuales nosotros también tenemos un área y una división de eso, de música para series. Y tú puedes dar a conocer tu obra por muchos canales hoy en día. Antiguamente era más restringido, antiguamente tenías la radio nomás, el programa de videos que daban los fines de semana. Y las recomendaciones del amigo que viajaba, también eso era un buen Claro, canal para conocer. sí, Pero no, hoy día no. sí. Yo me acuerdo cuando mi papá viajaba y de repente traía algunos discos que quedaban. Le Pero llegaban, claro, exacto. a lo que iba a decir yo es que la cruda realidad es que los músicos no les gusta admitir esto, pero estamos en la industria del entretenimiento y estamos compitiendo por la atención de la gente, como tú dijiste, que tiene Netflix, tiene juegos,
Facebook, el celular, tiene Instagram, todo eso. Aplicaciones. El deporte también por televisión. Yo, hay gente hoy día, tú tenés tiempo y puedes decir, no, hoy día voy a ver un partido porque no quiero escuchar música. Y eso también es competencia porque el espectador es uno. Entonces, decir, no, estas 2 horas en vez de escuchar un disco voy a ver partidos de tenis o de fútbol. O sea, competir con muchas formas de entretenimiento. Entonces, por eso es necesario, claro, que entregar un producto de calidad. Por último, un producto que haga algo diferente, que haga que la gente enganche, que prenda, que llame la atención de la audiencia o del público o del tipo que está sentado al otro lado del computador. Gonzalo, antes de terminar, ¿qué estás Sí. escuchando? Mira, sí, escucho harta música. Yo que crecí siempre me dicen, no, mi primer amor, por decirlo, fue el rock. ¿Okay? Para mí el rock clásico, Beatles, Rolling Stones, Queen, para mí eso es como, de ahí salí yo, ¿no? Del rock en inglés clásico, también me gusta la música de los 80. Pero hoy día escucho cosas como Billie Eilish, me encanta, lo que hace Rosalía también, lo encuentro buenísimo. Pero hay música en español también muy buena. La gente menosprecia los géneros urbanos como el trap o en su momento el reggaetón. Y yo creo que hay cosas muy valiosas en esos géneros también, en el trap, en el reggaetón, en la música urbana en general, el hip hop también. Yo soy bien abierto de oreja y de mente, eso. La verdad, yo eso también lo adquirió con el tiempo de trabajar con gente de muy variados ámbitos. Entonces uno va adquiriendo una oreja como, a lo mejor no es tu gusto personal, pero sí veis valor en ese tipo de música también, en esos géneros. Pero también me gusta escuchar vinilo y he vuelto a los vinilos, que es un formato que me ha reencantado con el vinilo y ahí compro mis discos clásicos, Beatles, Rolling, Queen, Elton John. Sí, eso como siempre por trabajo escucho todo, pero si es para sentarme en mi casa a relajarme Es con como un buen vinilo. para limpiar el paladar. Exacto, Para limpiar exacto. la oreja, Para mí mejor. los clásicos no tienen comparación. No, por algo son clásicos. Sí, también el jazz, también clásico, Miles Davis, lo encuentro buenísimo, John Coltrane. También encuentro que ahí hay genio, genio, genio. Y bueno, gente como Eddie Van Halen, que falleció hace poco, que era un genio, un tipo revolucionario, un tipo maestro, realmente Eddie Van Halen fue un maestro, gran influencia para mí en mi juventud con su banda. Y esos son tipos que a veces cuesta que aparezcan tan frecuentemente como antes. Cerati, tú lo mencionaste, otro genio de la composición, como intérprete, como músico, como tocaba guitarra, un genio. Eddie Van Halen también, son gente que no van a aparecer dos de ese tipo. Eso sí te lo garantizo. Sí. Ahora hay mucha gente con talento, pero también mucha gente que se apoya a la tecnología. Con poquito talento puede hacer mucho, pero tipos como esos, como los que nombraste, como John Lennon, que estuvo aniversario el otro día, va a costar. Gonzalo, muchas gracias por haber estado en Tu Music Life. Gracias a ti, Gracias a gracias todos por la los invitación. tips, toda la experiencia que compartiste y ojalá conversemos en una próxima oportunidad. Así que muchas Exacto. gracias. Hasta luego. Un abrazo para ti. Bien. Chao, Renzo. Chao.